Recibimos a un número uno, un actorazo divino, simpatiquísimo, encantador, gran actor, un astro. El señor Guillermo Francella, señor. Bueno, con Mirta siempre es muy placentero. Cada vez que vengo me encanta estar. Es muy generosa con todos nosotros, tenemos una hermosa relación. Es director de este canal, director ejecutivo, está, bueno, va a estrenar también Dos Pícaros Sinvergüenzas, es actor, director, es un hombre absolutamente encantador. El señor Adrián Suárez, señores. La verdad que una grande venir acá hoy. La pasamos muy bien, te hace pasar un poquito de calor, pero estamos bien. Algo suena. Creo que Guillermito le sonó el celular. No puede ser Guillermito. Algo suena, ¿eh? Yo lo escuché. Apagalo, pues. No, bueno. Tengo buen oído, ¿eh? Ojo. Sí, sí, claro. Sí, sí. ¿Qué está sonando? No, pero, de acá venía, de acá. A ver. De acá venía, ¿eh? Pero, ah, no, no, sí, era mío, era mío. Pero de acá, de este lado, ¿eh? El señor director. Pero viste lo que hizo como el colegio. Fue Guillermo. Una cosa horrible. Acusó. Acusó el dedo acusador. Pero fue Guillermo. De verdad que sonaba. La verdad que son dos personajes ustedes, dos personajes muy queribles. Muy queribles. Gracias, mi hijo. Fue muy lindo, un clima distendido, un clima muy agradable, se habló de muchas cosas. Te vas a divertir mucho con Adrián. ¿Hilton, no? Sí. En Dos Pícaros. Sí. Está fantástico. Está muy gracioso. Está fantástico. Sí. Está fantástico. Muy, 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 muy bien. ¿Te muy gusta lanzado. Hacerlo, Adrián? ¿Te gusta? Me fascina. ¿Sí? Me fascina, ¿sí? Y además la sinergia que me pasa con Guillermo, ¿no? Uh-huh. Mucha química actoral. Estamos muy contentos, estrenamos ahora el 8 para prensa y el 11 para la gente. Expectante a ver qué le pasa a la gente. Es un espectáculo que queríamos hacer hace un tiempo con Guillermo. Es una obra que elegimos con Adrián Suárez para volver a la calle Corrientes, que teníamos muchas ganas de, en primer lugar, de volver a estar juntos. Y queríamos elegir una gran comedia y sentimos que Dos Pícaros Sinvergüenzas es la idea y la estamos disfrutando. Así que estamos a muy poquito día del estreno y con mucha expectativa e ilusión. Muy bien, la pasamos muy bien, muy contentos. Fueron 2 horas, bravo. Estuvo bueno, estuvo realmente bueno. Siempre brillando.